¡Boom! Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Zululalan y hoy les traigo un video más. Y bueno, en esta ocasión estamos en Power Ranger Legacy. Ya sé que van a decir este juego de qué se trata, subimos GTA, pero bueno. Este juego por el momento es lo que yo puedo subir porque tengo, digamos que, acceso a él, ya que es de celular, de móvil, o sea, es Android, también, también iOS. Entonces en cualquier lugar donde tengamos conexiones, en este caso en los Oxxos aquí de México, pues hay conexiones a veces. Y puedo entrar a jugar, conexión totalmente gratis, y puedo avanzar en el juego. Entonces por eso es que me animé a subir esto, ya que el juego también es bastante, bastante bueno. Les quiero decir que el juego no me está pagando nada. El juego se llama Power Ranger Legacy, para que te lo descargues y pues entres a mi alianza, o sea, como mi crew, mi clan, y pues podamos ser los mejores. Más adelante les voy a decir cuál es mi crew, cuál es mi alianza. Bueno, se llaman alianzas, para que ustedes se puedan, pues, unir a él, ¿ok? Y bueno, aquí les voy a mostrar básicamente de qué va el juego. O sea, ustedes, como ustedes pudieron ver al principio la batalla, pues de esa forma es como es el juego en sí. Pero yo les voy a explicar lo más básico del juego, o al menos lo poco que sé. Tampoco es de que sea un super pro. Hay, digamos que, niveles muy elevados, muy muy elevados, que pues son bastante pro. Y también sus personajes son, pues digamos que ya más chetados, o sea, tienen bastante, bastante puntaje. Entonces te pueden hacer caca muy fácil, ¿ok? Pero bueno, les voy a explicar así ya lo que están viendo ustedes, que lo que viene siendo aquí es la pantalla principal. Les voy a decir exactamente lo que es cada cosita y espero que no se alargue mucho el video para que ustedes entiendan. Y si les gusta, se lo descarguen y pues juguemos juntos este maravilloso juego, porque créanme, está fabuloso, a mí me tiene encantado, está genial, ¿ok? Y bueno, ¿qué es lo que tenemos aquí en la pantalla principal? Pues bueno, es la promoción. Bueno, siempre vamos a tener una promoción que nos va a poner dependiendo de nuestra liga. Que ahorita más adelante les voy a enseñar las ligas. Yo estoy en la liga 4, me parece. No, sí, aquí está abajo, ahí está, la liga 4. Entonces, dependiendo de la liga, nos da una promoción. Esta promoción pues caduca a determinado tiempo. En esta ocasión son 12 horas con 23 minutos lo que va a durar esta promoción. Le damos clic ahí, o sea, en esta ocasión estoy en PC para poder grabar esto mejor, para que no haya ningún problema. En este caso me da una promoción de pues 200 cristales, que los cristales son, tengo 32, realmente no me alcanzo, o sea, no me alcanzo a comprarlo. Pero bueno, esta sería una promoción. Esto, como digamos que es gratuito, o sea, tú consigues esos cristales, incluso también las monedas que tenemos acá arriba, o sea, las que tengo 138, tú los consigues. Pues bueno, hay una probabilidad en que este personaje, que la verdad está bastante, bastante bueno, o sea, el personaje te lo den, ¿no? O sea, es de 0 de 4 probabilidad, bueno, una probabilidad de, mira, del 34% o el 34.6%, vamos. El personaje que sea líder o secundario, que sería como un ayudante, ¿no? O sea, ustedes vieron en la batalla del principio que pues teníamos un principal con el que peleamos, los demás salían a ayudarnos. Voy a tratar de explicarles lo más rápido y sencillo que puedan. Si hay más dudas, pues haré más videos y que ustedes me pregunten, que digan, es que solo esto y el otro, bueno, para que les quede un poquito claro de lo que yo pueda ayudarles, lo que yo sé, ¿no? Pero bueno, realmente es que les digo, estas ofertas son buenas, puede haber probabilidad que nos toque el personaje, que la verdad es un personaje bueno, es muy bueno. Y pues también tendríamos aquí en esta parte donde nos aparecen las ofertas, pues algunas otras ofertas, que esto para mí es carísimo, yo no lo compraría la verdad. Pero no se preocupen, o sea, a veces puede que salgan unas ofertas con cristales o con monedas que podamos comprar, ¿no? O sea, no necesariamente gastar dinero, ya si tú quieres gastar dinero, pues es tu decisión. Aquí tenemos más cosas. Este apartado aquí, que bueno, estamos en tienda, al meternos en la oferta, pues nos dirige a la tienda. En lo que dice los guerreros destacados, aquí donde podemos conseguir guerreros que tengamos bloqueados. Miren, yo tengo bloqueado este, pero si tenemos dinero suficiente, podemos desbloquearlos, ¿ok? Con dinero del juego, sin necesidad de tener que comprarlo. Estos personajes, créanme, son buenos, la verdad. Son buenos, la gran mayoría de otros ya los tengo, como pueden ver, los tengo, nada más estaría subiendo de nivel, digamos, porque aquí se sube de nivel. Y bueno, pues aquí tenemos más ventas de cristales, que esto lo van a entender más después, que yo la verdad no les aconsejo que compren algo, a menos de que sea un personaje como los de Street Fighter, que en este momento hay en esta temporada. No sé cuánto dure la temporada, creo que va a durar
todavía más, no sé realmente. Y bueno, miren, aquí está el personaje que les decía, volvió a aparecer. Este va a durar 12 horas con 20 minutos, ¿ok? Y bueno, eso es lo que tendríamos la oferta. Como pueden ver, arriba tendríamos el nivel. Esto es, pues, las batallas que hagamos, tendríamos un nivel. Yo tengo el nivel 4. Conforme subamos de batallas y hagamos puntos, pues vamos a subir de nivel. Aquí están las monedas, que es dinero. Podemos comprar... pues también personajes o subirlos de nivel con el dinero. También los cristales sirven para comprar o para también subir de nivel. Vamos, o sea, es como moneda del juego estos dos. Y también tendríamos lo que viene siendo un apartado donde dice gratis. O sea, este, por ejemplo, yo lo doy clic y me dará este cofre, por decirlo así, o con una recompensa. Aquí miren, dos cristales, monedas, orbes, que las orbes son dependiendo de cada personaje. Los personajes tienen una orbe determinada. Ahí, nosotros nos podemos meter a cada personaje y ahí vemos las orbes, ¿ok? Aquí en este caso me dio esto. Esta gratuita, pues es cada determinado tiempo. Miren, como pueden ver, aquí está contando también esta, que es otro premio, que es el premio, digamos que diario. O sea, si te conectas diario te van a estar dando esto. Miren, aquí me van a dar el siguiente, va a ser una de 25 cristales. Y después va a ser una caja de corrupción, que la caja de corrupción, miren, aquí está otra. Esta también es cada 24 horas. Esta caja de corrupción nos la desbloquean cada 24 horas y pues venciendo enemigos o ganando batallas, vamos a hacer que se llene esta barra hasta llegar a 1800, lo cual se abriría y nos daría también más premios, más cosas. Este cada 24 horas es para, digamos que gratis, nos van a estar regalando cosas o por ver videos. Si yo le doy a clic, me dirá que ver un video. Mira, la recompensa puede tardar unos minutos en aparecer. Bueno, dice, ve un video corto, gana 100 monedas. O sea, por darle clic y ver un video podemos ganar monedas de esa forma. Determinado tiempo nos va a estar saliendo. A veces es dura 8 horas, dura 2 horas, dura 1 hora. O sea, es determinado como el juego te lo quiera dar. Te va a dar, pues así, cosas gratuitas, digámoslo. Digámoslo que así. Y pues tendrías, pues más dinerito y cosas así. Obviamente que, como les digo, esto se puede pagar el juego, pero yo no se lo recomiendo. O sea, realmente puedes divertirte y llegar a un muy buen nivel sin necesidad de estar pagando, ¿ok? Y bueno, en la continuación lo que tenemos aquí son cuatro apartados, que estos son los premios o los cofres que ganamos con cada batalla. Si tú tienes cuatro y ganas una quinta batalla, no tienes espacio para guardar un cofre, entonces ese cofre se perderá. Pero si en este caso tienes una caja de corrupción ya abierta en la cual necesitas llenar puntaje, pues podrás llenar los puntos de esa caja de corrupción, ¿ok? Y bueno, pues esto sería, dependiendo del nivel que tienes, pues ya aparece un cierto tiempo. Si se fijan en esta caja, dice que en 12 horas se va a abrir. Pero si la queremos, si tenemos cristal, la podemos abrir por 72 cristales. Obviamente que si tú eres un nivel más bajo, vas a poder abrir las cajas más rápido. Eso te aconsejo que cuando estés, te pida uno o dos cristales, 3, 5, pues los utilices, los gastes. Pero empieza a subir, no gastes cristales, guárdalos porque después te pueden salir ofertas como la de este, donde te dan dinero y muchas cosas más y te pueden dar uno de los personajes buenos. Así que eso yo te lo recomiendo, que no lo gastes a lo wey, a lo bestia, porque a niveles más altos vas a ocupar a lo mejor 72 para desbloquear a algún guerrero o algo. ¿Sí me explico? O sea, guarda las cosas, solamente cuando sea exactamente necesario pues las utilizas. En el siguiente botón vamos a tener un botón que dice Megazords. Es un evento que en este caso va a empezar en 4 días con 13 horas. Son batallas también, pero de Megazord. Ya recuerden que los Power Rangers tenían los Megazords. O sea, que eran, pues digamos que se unían. O sea, eran Zords que se unían y era un robot gigante, ¿no? Entonces hay batallas a determinado tiempo que te lo va diciendo el juego, en la cual puedes ganar puntos, partes de otros Megazords, muchas cositas. Es muy parecido en sí cuando tú ya juegas este juego. O sea, es muy muy parecido y bueno, está muy bueno los eventos. Entonces, el siguiente botón que tendríamos sería el de batalla, que ya sería para pelear de la forma que vimos al principio del video. Pues eso no tiene mucho pierde. Aquí tendríamos las ligas, que yo estoy en esta liga, la liga número 4, la de la bolera Shiva. Cada liga que se va desbloqueando tienes derecho a ciertos personajes que, dependiendo de los puntos que hagas o el desempeño que tengas en la batalla, pues te van a ir desbloqueando. En el nivel 0, en la liga 0, pues me desbloquearon estos. En la 0 más, o sea, más de 0, me desbloquearon todos estos, menos el Ranger azul de la película. Este es de la película. Aquí aparecen la mayoría de los Rangers que ha habido, Ranger Turbo, Ranger Espacio, o sea, Galaxy, como también enemigos. O sea, dependiendo de qué nivel, pues es lo que te van a dar. Como pueden ver, aquí me dieron todos estos. No pude desbloquear este. Tengo entendido que tú puedes subir de liga, pues cada vez que subes de liga tienes derecho a esos personajes, pero puedes bajar de liga. Obviamente que
pues al bajar tendrás que perder, porque cada vez que ganas te van subiendo puntos de la liga, o sea, para que subas. Si tú pierdes te quitan puntos y te hacen bajar. Entonces para bajar de liga y querer obtener los demás personajes, pues lo puedes hacer bajando. Esto lo he visto mucho porque varios jugadores lo hacen para obtener todos los personajes, ¿ok? Como pueden ver, pues aquí me dieron algunos, unos están bloqueados porque no me los dieron. Y en la liga que estoy, pues miren, aquí está esta, la Rita Repulsa, que no me la han dado. Es un buen personaje también, o sea, es bueno. Y este es una hostia, una polla, tío. Y no me lo han dado. Pero el secreto que les digo yo, a veces en la tienda, se van aquí a Guerreros, lo pueden comprar. O sea, miren, aparece a veces, ahí está el Ranger Azul. Obviamente a veces salen caros, a veces no. Miren, Rita Repulsa, pues 5000, no los tengo ni de chiste. Pero jugando, pues lo podría obtener. Y pues esto duraría como 23 horas, se resetearía, aparecerían otras. Esa es una forma también de obtener, digamos que... pues los personajes que no pudiste obtener en el nivel, ¿no? O sea, con dinero. Ya aquí vamos viendo que tenemos más. O sea, las ligas están pro. O sea, yo vean, estoy en la 4, miren aquí. O sea, esto ya está súper arriba. 4, miren, la liga de bronce, de plata, de oro. Y hay una pro, la élite. O sea, hay que llegar a la élite para ser los mejores, la verdad, ¿eh? Y bueno, por lo que viene siendo la pantalla de aquí, pues sería todo. Aquí tenemos algunas cosas que pues, nos mostraría clasificaciones globales, locales, temporadas, todo esto pues para ver quién está en los tops. En los tops aquí tendríamos lo que viene siendo repeticiones de nuestras jugadas, pues las victorias, las perdidas. Yo también, miren, aquí he ganado bastantes, algunas la verdad, pero otras sí las he perdido. O sea, realmente pues hay jugadores que son muy muy buenos, así que pues también aquí en global, bueno, no me parece nada en global. Y tendríamos esta opción que aquí, dependiendo de lo que hagamos, son como retos, logros. O sea, mejora un líder a nivel 6, o sea, y te darían 20 de XP y 20 de cristales. Dependiendo de lo que hagas, pues te darían cosas. Aquí tenemos otra opción para obtener más, digamos que XP, subir de nivel y cristales. Pues ahí está otra, ¿no? Aquí tendríamos la clasificación de lo que viene siendo las orbes. O sea, a ver, atacante 40, defensores. Aquí nos explicaría las orbes. Principal, especial, o sea, nos explicaría más que nada el valor de esas orbes y lo que podríamos, digamos, comprar. Estas orbes es dependiendo de cada personaje, tiene un tipo de orbe en la cual te servirá para desbloquear, ¿ok? Aquí también, miren, hay esencias, las esencias también te las dan. Miren, reúne esencias para mejorar los talentos, y los talentos, pues... cada personaje tiene un talento que lo pueden mejorar, o sea, puedes hacer crecer. Ahorita lo vamos a ver, ya para que no dure tanto el video, porque creo que me estoy extendiendo. Esto es la parte de Megazords. Cada Megazord tiene, digamos que un tipo de bueno, serían dos tipos de movimientos o ataques principales que ustedes podrían elegir. Eso ya lo verían cuando hagamos un evento de Megazord, que en esta ocasión pues no hay. Ya estaría explicando un poquito de qué se trata, pero bueno. Entonces aquí les voy a mostrar lo que viene siendo la parte de mis personajes, que yo ahorita estoy peleando con estos. Cada personaje es como de una clase. Este es el líder, el del central es el líder, el que pelea. Los de los extremos, o sea, de izquierda y derecha, son ayudantes. Si se fijan aquí dice que soy clase equilibrado. Esta es la clase, la equilibrado, rareza común. Y te dice la descripción de qué Power Ranger eres, el Dino Charger, ¿ok? Y pues aquí tenía la vida. Cada de estas también se puede con las orbes y todo esto, con lo que vimos anteriormente, puedes irlos mejorando. Obviamente esto te va a costar dinero, por eso es bueno que estés equilibrando a lo mejor con un personaje que tú ya te, digamos que tú ya juegas bien, pues bueno, no te gastes el dinero y velo mejorando. Incluso también lo que viene siendo esta parte de acá, los talentos también se mejoran, miren. Obviamente aquí tendrás que cumplir ciertos retos que dicen, lleva un otro personaje a tal nivel para poder desbloquear esta. Yo aquí en este caso ya está cumplido el reto, pero no tengo el dinero suficiente para subir este nivel. Por ejemplo, aquí dice más 8 de daño al romper, o sea, son diferentes tipos de daños. Y aquí te dice las orbes que necesitarías tener, o sea, costo para mejorar el talento, ¿ok? Esto es importante porque entre más mejores tu personaje con talentos, va a ser más fuerte y eso ayuda a que tu equipo sea muy muy fuerte. Lo mismo va para los ayudantes. Esta es otra clase, es clase atacante. Ok, aquí me pide que mejora, no tengo el dinero. También les digo, es lo mismo, se puede mejorar exactamente lo mismo todo. Aquí hay detalles de lo que mejoramos. Miren, digamos que una barrita para que vean qué es lo que están, lo que tienen mejorado, más detallado. Y pues cada personaje, entre lo más lo mejoren. Obviamente esto, como les digo, les va a costar dinero. Dinero del juego,
Si tú le quieres meter dinero, pues no te lo aconsejo porque gastarías en vano. Mejor ve subiendo poco a poco, ve aprendiendo, ve disfrutando el juego, yo creo que es mejor. Y pues así vas a obtener pues dinero para poder mejorar tus personajes. Les voy a enseñar, bueno, aquí pues es entrenamiento, batallas personalizadas, estadísticas. Tenemos tres lotes, digamos, donde podemos dejar ya predeterminados nuestros personajes que queremos. Ah, yo diría, no, pues quiero jugar con este equipo, ahora quiero jugar con este o ahora quiero jugar con este, ¿ok? Dependiendo el que ustedes elijan, pues aquí lo van guardando, ¿no? Y aquí estarían mis personajes, o sea, realmente tengo allá algunos, o sea, no tengo todos, pero soy Liga 4, ya tengo algunos. Otros que son como este raro, que los he desbloqueado de esa manera que les digo, así en la tienda, dándole una monedita para que se me quede y a ver si obtengo algo, ¿no? Algo de nivel en los cofres que voy obteniendo, ¿ok? De igual forma te metes, le das a mejorar y pues lo mejoraríamos. En este caso, miren, sí me deja mejorar porque tengo un poco de dinero. Ahí vamos a llevar este secundario. Este es el mismo que yo tengo principal, pero este en esta ocasión es ayudante. O sea, pueden repetir dos iguales de ayudantes. Y aquí en esta opción son los de, digamos, que determinado tiempo el Power Rangers Legacy te desbloquea un personaje el cual lo puedes comprar o puedes conseguir orbes. La verdad, yo no he conseguido ninguna orbe para ninguno de estos personajes, pero la verdad es que están bastante, bastante pro. Comentaba ahí por un directo que es Ryu, o sea, estaba desbloqueado con 100 pesos, o sea, 100 pesos mexicanos. Y te lo daban, o sea, lo desbloqueabas y lo obtenías. La verdad está chetado, está muy bueno. Sí hay manera de vencerlo, si eres hábil, sí hay manera de hacerlo. Pero está bastante, bastante bien. El último que salió fue Bison. Y la verdad es que se ve muy muy pro. Y yo lo quería tener, pero como les digo, o sea, no sé, aquí me dice, necesitas 10 esquirlas SEO para mejorar las esquirlas SEO. No sé cómo conseguirlas, no las he conseguido. Y bueno, abajo tendría los, digamos que los Power Rangers o los personajes que te faltan conseguir o desbloquear en esta liga, ¿ok? Y bueno, vámonos al apartado de acá, lo que viene siendo las alianzas. Esta es mi alianza, ¿ok? Ahorita, para poderte meter a mi alianza, necesitas ser Liga 3. O sea, yo estoy en la 4, mínimo Liga 3. Así que entrénale para que te unas junto conmigo, ¿ok? Ese es el único requisito para poder entrar en mi liga. Y bueno, pues ese sería el requisito. Ahí está, Solu Army. Búscala ahí en las ligas. Te metes aquí, le pones en buscar, pues escribes Solu Army y pues... Si eres la Liga 3, pues entrarás, ok, está la membresía abierta, así que cualquiera se puede meter siempre que cumpla, pues, lo que iría siendo la Liga 3, que sería esta de aquí, miren, esta de aquí, la Liga 3. Ya que estés en esa liga, pues ya, te unes conmigo y seremos muy felices y haremos muchas cositas sensuales, ok. En esta parte de acá, pues son, digamos que retos, aquí van a aparecer retos diarios. En esta ocasión me dice, reto diario, me dice, diario gana 3 batallas con cualquier villano, ¿ok? Entonces puedo utilizar cualquier villano de líder o secundario, lo pongo, gano y me van a estar dando por esas 3 batallas un cofre de esos, cofre de transformación noble Liga 4, ¿ok? Y ahí está el tiempo en el que caduca, 17 horas, ¿ok? Entonces aquí tengo que estar peleando 3 batallas, o sea, ganar esas 3 batallas para que me den ese cofre. Y pues obviamente que cada cofre obtienes algunas cositas, cristales, monedas. Acá en esta parte serían como otro tipo de retos en el cual se van a desbloquear a determinado tiempo. Estos retos ya terminaron. Aquí simplemente pues te va a decir quién ganó. Pero pues determinado tiempo te va a avisar que hay un reto que se va a desbloquear a una hora o dos horas y va a durar 3 horas. Entonces te metes y te van a dar un requerimiento, que sería en este caso que puedes jugar con estos, eligiendo cualquiera de estos personajes tienes derecho a entrar a esos retos, ok. Y cada reto pues te especifica pues lo que tienes que hacer en ese reto, ok. Y bueno, eso sería todo, lo que les quería mostrar. Si hay alguna otra duda, como quiera voy a estar subiendo más videos. La verdad es que no es que sea un pro, pero pues sea algo, ya está. La verdad es que me gusta el juego, está muy muy bueno. Y pues espero que también te unas para hacer la mejor liga mundial. Yo sé que podemos lograrlo, vamos a hacerlo. Y pues bueno, yo sin más me despido. Yo soy Solubre Alarm y nos veremos en el sexy pero sensual futuro.